And welcome to our Sunday service. We're going to start today with a song. Hello and good morning. Guten Morgen, everyone. Welcome to Saddleback Berlin. My name is Rob. I'm the pastor here. I am delighted to have you joining us this morning here at Saddleback.Berlin. Hey, just a few things before we continue to worship. I want to remind you, if you're new here, of a few things that you can check out. We have our message notes
available for Pastor Rick right there. You can just click on message. You can find the notes. You can download them. There's little fill-ins that's going to be helpful for you later, okay, when we come time for the sermon. And then also, if you're new, hey, we want to hear from you. We have this great little tool called an online connection card. So go ahead and fill that out. If you have any prayer requests, if you're interested in joining a small group, if you're interested in any more events or anything that we talk about here, we want to talk to you. Yeah, we want to get to know you. You're important to us, so we want to hear from you. And hey, it is so cool to see people in the comment field. Everybody who has right there, maybe logged in, maybe commenting right now, I just want to say hello and good morning and thanks for joining us. Today is a special day. We have a huge announcement. Pastor Buddy has prepared a special message, a video message that's going to be coming up soon before the sermon. And I want to make sure that you know about today. If you were ever going to click on share, that's right, the share button, so you can usually send this encouraging service to someone else, maybe someone in your small group or, I don't know, a friend or a family who's not even connected to church at all, go ahead and click on share and make sure that people are watching, because we have some huge news, not just events that are happening or classes happening, but we have some huge news that's going to be coming up very soon in this service that you are going to want to stick around for, but you're also going to want to invite other people to be a part of too, so that they know what God is up to here at Saddleback Berlin. So we are so, so delighted that you're here, and we have a chance to worship the Lord. We have a chance to come together in the spirit of unity and lift up our voices. I know it's so tempting right now. Maybe you're on your phone, maybe you're on your laptop, maybe you're watching from a TV screen or something like that. I want to encourage you right now, don't be distracted. Don't be distracted. There are so many things that grab our attention all the time. I want to hear you right here from CVJM Studios. I want to hear your voice. Yeah, we want to be able to step outside and hear the echoes of worship songs being sung by our members here at Saddleback Church. So I encourage you to sing out loud. Lift up your voices to the Lord. We have something to shout about. We have a joy in us. And that joy is rooted in a knowledge and a relationship with Jesus Christ. So let's sing about him today. Share his needs to
ich nicht mehr stehen, fängst du mich auf. Jesus, du mein Halt und Trost. Und kann ich nicht mehr stehen, fängst du mich auf. Jesus, du mein Halt und Trost. Herr, ich brauch dich, ja, ich brauch dich. Jede Stunde brauch ich dich. Du kämpfst für mich, tritt für will be my son.
Let's pray together, Saddleback Berlin. Lord, you are always good. Holy Father, we can trust in your goodness to lead the way, to light the way. When we feel darkness closing in over our lives, over the lives of our loved ones, you're the one who lights the way. May your goodness be ever near to us, Lord. May it be a guide for our lives, a map that we follow to carrying out your will as committed disciples who are called to follow you no matter what. For your goodness sake, for your name's sake, we thank you for such a calling. What a privilege it is to walk with you, Jesus, hand in hand through every single thing that life throws at us. We know we have a living hope. We know we have a living word and promises, principles, precepts that we can fit into our heart and mind that steer us in a Godward direction. Lord, thank you. Thank you for that. Thank you for those who are watching this morning, those who are committed to hearing your words. Thank you for this beautiful church that I have seen rise up time and time again to face challenges, but always facing them with faith. Thank you for that, Lord. It's in your great and awesome name, Jesus, we pray. Amen. Wow, so good to be with you and worshiping with you this morning. And before we continue, I want to remind you that we have just a little bit of tech issues happening here. So if you're looking for German and Spanish, we'll be uploading those services later to our YouTube page. You can check it out here at saddleback.berlin, but we're having to manually do that now. So if you're looking for the live stream by clicking on the flags in the top right corner, I remind you to come back later in the late afternoon. Go have a snack. Go have a Sunday nap, okay, and enjoy the Sabbath in that way, and then come back and you can watch the service in German, okay? So we're not forgetting about that. We're just reminding you that those are the tech issues and those are the solutions that we have, okay? So, hey, it's great to be worshiping with you. It's great to be navigating so many changes with you. And we have more changes to come, my friends. I have been so honored to be a part of this church for nearly 2 years now. And to be in in the CP role for about a year and a half now. And it's been such a blessing and a privilege to me. And I want to say that we're going to have another change because God has called our family to go back to back home to California and to continue with the Saddleback family, continue with the Saddleback staff
and to stay in a role that he has laid out for me. But at the end of August, I'll be stepping out of the campus pastor role. And we have great things to look forward to. My friends, we have so many good things to look forward to. And we have an incredible staff. We have incredible people, leaders in ministry. And we have you. And you know who you are. I've seen so many people, so much life in this church rise up and face solutions that, I'll be really honest with you, I had doubts about. I had fear initially about. And people were used by God in massive ways to bring him glory and to bring goodness to the city through this church. And so me stepping out of this position puts me in a position to say, my goodness, look what God is going to do with the people that are still here. And the people that even haven't even met or heard of Saddleback Berlin, but who God is targeting right now with their hearts. So we have so much work. Even though my work may be coming to a close here, I'm still going to be with you. There will be a little piece of my heart that will still belong here always at Saddleback Berlin. And I'm still going to be a part of this church, just in a different country. And so so grateful for my family members, Holly and Silas and Ruby, to play their part here. And I know that COVID has created so many different restrictions and has kept fellowship in different boxes and in different categories that we've been limited to. But we have enjoyed it as a family. We have enjoyed this church. And like I said, we'll always have a special place in our hearts for Saddleback Berlin as we move back to the Saddleback family in California. So, Buddy, Pastor Buddy has a word for you. I want you to watch this video that he's prepared, and then I'm going to turn things over to Tony after that, okay? Love you all. Hi, everybody. When Pastor Rob and Holly accepted the call in December of 2019 to be the interim pastor of Saddleback Berlin, none of us could have foreseen what the next year would bring. The McGees were new to Berlin, and they were new to this church, and yet God brought them at just the right time and tapped them to lead us through this pandemic. And to say it's been difficult is an understatement. Frankly, I am amazed at their capacity to endure and to hope and to believe and to love. And so now that we're seeing a glimmer of light at the end of this dark season of lockdowns and disease, God has once again spoken to them and has said to them that their time here in Berlin is coming to a close. They have finished their race. They have completed the task of caring for our church. And so now it's time for a handoff. And we owe a deep debt of gratitude to Rob and Holly for their service to this church. I do not believe that Saddleback Berlin would exist today if it were not for the sacrifice of Rob and Holly and Silas and Ruby McGee. So Rob and the family will be moving back to California at the end of August to rest, to re-energize, to move into a new leadership role here at Saddleback Church in California. So the question then is, well, so what happens next? Especially in light of Pastor Rick's recent announcement that we're beginning the process of finding Rick's successor. Well, some of you are probably asking, what does all of this now mean, all this change, what does it mean for Saddleback Berlin? Well, first of all, let me say that we are committed to the success of Saddleback Berlin. We have no intention of leaving Berlin. We believe in this church. We believe God called us here. We believe God has a plan for this city. And we believe in you. So it's a new day for Saddleback Berlin. We see this as an opportunity to grow and expand the influence of this church in Berlin. We are about to sign, you'll hear more details later, but we're about to sign agreements for a new home for our church. So in the next couple of weeks, you're going to hear about that.
But it's also an opportunity for new leadership. And that mantle of leadership going into our next season of growth as Saddleback Berlin is being picked up by Tony Kronert. Now, many of you know Tony's story. Tony gave his life to Jesus Christ here at Saddleback about 7 years ago. He was the first person baptized here. And over the last 7 years, Tony has served as a leader in many volunteer roles. Tony has so clearly demonstrated God's call on his life into full-time ministry. I recognized it in Tony a couple years ago during one of my many trips to Berlin. We had gotten together for breakfast at the hotel where I was staying. And as Tony was sharing with me his life story and his passion for Jesus and for the church, I began to talk to Tony about God's purpose for his life. I knew that God was calling him into pastoral ministry. It was so evident to me. I could see it so clearly. And it wasn't long before Tony knew that God was calling him into pastoral ministry too. So Tony enrolled in seminary at his own expense while he was still working in business. And then in April of this year, of 2021, Tony and Tabea took a big step of faith when Tony stepped out of a successful, comfortable career in business to step into full-time ministry as the 101 director for Saddleback Berlin. And now, with Rob's time in Berlin coming to a close, Tony is taking another bold step toward becoming, listen, toward becoming what God designed him to be, a pastor. And so we have asked Tony to take on the role of interim campus pastor of Saddleback Berlin. Now, we're not asking Tony to be the preacher. As you all know, Pastor Rick is the primary teacher of this church. But the role of the campus pastor is to lead and care for the congregation. The campus pastor shepherds us and manages the life and the health of the church, keeping the weekend services going, small groups, class, all of our ministries, all of that. And Tony has already demonstrated strong ability in his role as the 101 director, overseeing our small groups and in teaching class 101 and 301, and even as a volunteer before coming on staff, helping so many of you over the years find your place of ministry in this church. There is nothing in the Bible that says that you must have a seminary degree or special training to be called a pastor. Now, certainly, there are skills that need to be learned, and Tony is currently enrolled in seminary. He's being coached by us. But most of those skills can actually only be learned on the job. My goodness, I didn't know what I was doing when I left the business world to become a pastor. But I knew God was calling me. And other people in leadership could see it too. So I just started. There's a first day for everything. You just have to start where you are. It's like God said to Gideon way back in the book of Judges. He said, "Go with the strength you have. Am I not sending you?" And God is clearly sending Tony into this leadership role. The call to be a pastor is more about character than it is about education. The call on Gideon's life was not about his capabilities or his experiences. It was about his character. And as we often say, God doesn't equip or doesn't call the equipped. He equips the people that he calls. And God is calling Tony into this position and will be faithful to equip him. The most important thing is that a pastor loves Jesus and loves his church. And quite frankly, and quite sadly, I have known many men in ministry who had all the seminary degrees hanging on their wall, but what they lacked was a love for Jesus and his church. For them, pastoring is just a job. It's just a formula. There's no passion for ministry, no passion for seeing lives changed, no passion for God's kingdom.
The Apostle Paul said in 1 Corinthians 13 that even if I were the greatest preacher or miracle worker, if I don't have love, it's all just a bunch of meaningless noise. And Tony clearly loves this church and has given so much of his time and energy over the last 7 years for the sake of the ministry here. When we asked Tony to step into this interim pastor role, his response was both immediate and humble. I say it was immediate because he willingly accepted the invitation right away, but not because it was something that he's grasping for. He did it because of his love for this church and for this congregation. Tony wants to serve you. He sees the need, and like he always does, he's just stepping up to serve that need because Tony has a servant's heart. But Tony's response to that invitation to become the interim campus pastor was also humble, because Tony said to me, and maybe it's what some of you're thinking, but Tony said that he is aware of his limitations and his inexperience. And so he asked me if we could just call him the interim director. You see, he thought it was too soon to call him pastor. And it is that humility that demonstrates the kind of character that we look for in a pastor. Of course, Tony has limitations. We all do. And of course, he is inexperienced. We all were. But you got to start somewhere. You just go in the strength you have. And when you do, God gives you more strength. If God only worked through perfect people, nothing would ever get done. Tony is not a perfect man. He's the first person to tell you that. Tony's not a perfect man, but he is the right man for this role right now. Clearly, he is the man for this job as we move into our future. As I thought about Tony this morning, he reminded me of Peter, Jesus' disciple. I'm sure you all remember the story of Jesus and Peter walking together on the water. And while the other disciples stayed in the safety of their boat, Peter stepped out of the boat to follow Jesus' invitation. And that is what Tony and Tabea have done. They could have ridden out the COVID storm in the safety of their boat, but instead, they said what Peter said to Jesus. Lord, if this is really you, tell me to come. And Jesus said, come. And that decision took courage and great faith. And Tony, my brother, I would say to you today, keep your eyes on Jesus. It was when Peter took his eyes off of Jesus and looked at the storm around him that he began to sink. So stay focused, my brother. Now, what about all of you who are listening to me today? This is your opportunity. You are not in this church by accident. God brought you here because there's something that He wants to do through you individually and through all of us together to serve the city of Berlin. So on behalf of Pastor Rick and the leadership of Saddleback Church, I am asking you to pray. Pray for Tony and Tabea. Pray for Mary Peely. My goodness, her brilliance and dedication to this church are like the glue that holds so many of the pieces together. Pray for them. Pray for the rest of our leadership team for strength and for wisdom. And then pray for yourself. And ask the Lord how He wants you to serve your church as we enter this new season of life at Saddleback Berlin. And let's get ready to move into our future together. I love you, and I pray for you every day. And I am hoping to return to Berlin sometime in August. So hopefully, I'll be seeing you soon. God bless you all. And
I had to hold them in today as well because I'm overwhelmed. I'm overwhelmed with gratitude for a lot of things. I'm grateful for the 2 years of service that Rob, Holly, Silas, and Ruby gave to our church, gave to my church family and to your church family and to the city of Berlin. I'm grateful for Pastor Buddy and the elders who mentored me in the past, who will mentor me in the future, and who confirmed my calling. I'm grateful for my wife, Tabea, who watches us right now. She supports me. She prayed for me this morning. And she asked me 4 years ago, do you ever want to become a pastor? Because this is now the time to talk about that. And I said no. But she knew there were different plans that God has for my life. And last but not least, I'm grateful for you. I'm grateful to serve you and to serve my city. You know, I grew up just 1 hour away from Berlin. I studied in Potsdam. I'm living in Berlin since 2008, and I served many, many people in need in this city. And I look forward for all the beautiful things that God has in store for us as a church. We will talk about that in the coming weeks, about what's the future, what's our dream as Saddleback Berlin. As Pastor Buddy mentioned, we are very soon, hopefully, get back to live services. We just wait for kind of signing the contract. That could happen every day now. And I look so forward to finally see you again. And so it's kind of awkward to get from all of this now to the message that Pastor Rick has for us today. This message is part of his sermon series called Building a Better Future, which is what we are doing right now in our own lives and for our church. And so today is about what do you do when you feel like you want to give up? And there are a lot of people out there who have this exact feeling because of all the changes that were there. And so I hope that this message will encourage you, inspire you, and give you a lot of hope. Let's hear what Pastor Rick has to say. Una de mis metas como tu pastor es ayudarte a terminar la carrera que Dios te llama a correr. Y que no solo la termines, sino que termines bien. Escucha, quiero que termines bien. Voy a terminar bien por la gracia de Dios en la carrera que Dios me llamó. Bien, si vas a llegar hasta la línea de meta en tu vida, deberás desarrollar ciertas cualidades de carácter semejantes a Cristo, como la resistencia, la resiliencia, el equilibrio y el ritmo. Tendrás que aprender estas habilidades. Sabes, mucha gente empieza bien en la vida, pero incluso antes de llegar a la mitad de su vida, ya se han equivocado, en verdad, y se han rendido, lo que es peor que lo primero. Lo diré de nuevo. Rendirse siempre es peor que equivocarse. Todos se equivocan. ¿Por qué la gente se rinde en el maratón de sus vidas? Porque se desanimaron. El desánimo es una enfermedad mortal. Es una enfermedad mortal. El desánimo minará tu energía, también enturbiará tu enfoque, distorsionará la realidad. No ves con claridad cuando te desanimas. No ves las cosas como son y mata tu motivación. El problema del desánimo es que también es muy contagioso. Si te juntas con personas desanimadas, te desanimarás. Te rodeas de personas negativas, oyes voces desalentadoras en los medios todo el tiempo, luego te desanimarás también sobre la vida y el futuro. Por eso hoy quiero mostrarles lo que Dios dice en su palabra, en este libro de Nehemías que vemos, qué hacer cuando quieres rendirte. ¿Qué haces cuando tienes ganas de rendirte? Espero que no lo necesites, quizás sí. Quizás estés en medio de algo que te desanima ahora, pero un día necesitarás este mensaje, así que te animo a tomar notas.
cuando tienes ganas de rendirte en nuestra serie del libro de Nehemías. Ahora llegamos a la segunda parte del capítulo 4, y esta historia ilustra la que veremos hoy, las cuatro causas comunes, las cuatro razones para el desánimo. Y también nos da la cura, los pasos de Dios para salir del desánimo. Les leeré el pasaje y luego les daré las lecciones para vencer el desánimo. ¿Está bien? Ahora, si has seguido esta serie, conoces los antecedentes, si estuviste estas semanas. La nación de Israel fue conquistada por el Imperio Babilónico y la mayoría de la gente de Israel fue llevada como prisioneros de guerra a otro país. Durante 70 años estuvieron cautivos. Y finalmente, cuando los persas vencen a los babilonios y toman el poder, el rey Ciro les permite a los judíos regresar a su tierra natal, 70 años después. Cuando regresan a Israel y llegan a Jerusalén, ven que todo fue destruido. A sus casas, la ciudad, el templo, la muralla, todo. Viven entre las ruinas y los escombros de una bombardeada o destruida ciudad. Así que en este libro, Nehemías, hay mucho desánimo en la gente. Estaban muy desanimados. Pero luego Dios pone un sueño en el corazón de Nehemías y le dice: Nehemías, quiero que regreses a Jerusalén y quiero que reconstruyas la muralla de la ciudad para proteger a todos los residentes de los enemigos, pues muchos no querían a los judíos. Regresaron y, como ya hemos visto hasta aquí, comenzaron la reconstrucción. Y ahora, hoy en esta historia, llegamos al punto en que han construido la muralla a la mitad de su altura original, pero a mitad de camino. Se desaniman. El entusiasmo inicial desaparece. La gente empieza a sentirse cansada y frustrada y quieren rendirse. Y hallamos esa historia en Nehemías capítulo 4. Mira hasta arriba en tus notas o en la pantalla. Dice así: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura. Encierra en un círculo hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo, con todo su corazón. Sin embargo, cuando nuestros enemigos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén, causar confusión entre nosotros, para detener el progreso. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo comenzó a quejarse. Ya no tenemos fuerzas, y los escombros son muchos. No podremos terminar de reparar los muros. Mientras tanto, nuestros enemigos nos amenazaban y decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. ¿Escucharon bien? Llegarán de todos lados y nos atacarán. Bien, esta breve historia que les leí está repleta de poderosas ideas que necesitarás para terminar tu carrera, el maratón de tu vida, poderosas ideas que necesitas para terminar bien en la vida. Y esto, lo que leí, ilustra las cuatro causas más comunes que te impedirían terminar bien en tu vida. Cuatro causas, y son un modelo de las cuatro cosas que Dios quiere que hagamos y que Nehemías hizo para ayudar a la gente a salir de su desánimo y terminar la obra. Cada vez que te sientas desanimado, tendrás que volver a este mensaje del que hablamos el día de hoy. Pero primero, espero que hayas encerrado esa frase, la mitad de su altura. Nota que estas personas se desanimaron a la mitad del proyecto. Eso es típico. El desánimo siempre golpea en el punto medio de cualquier cosa que hagas. Tienes entusiasmo al principio cuando te preparas para empezar y tienes entusiasmo al final
cuando ves la línea de meta, en esa parte del medio donde no ves el principio ni el final, eso es desalentador. Eso es cierto en la vida, en tu carrera, en la paternidad, en el matrimonio, cuando vas a la mitad de la montaña. Dices, sí, quiero ir hasta la cima, estoy cansado y luego tengo que bajar. Si estás a la mitad del año escolar, como maestro o estudiante, si estás a la mitad de tu matrimonio, si estás en medio de algo, es cuando es más probable que te desanimes. No, al principio, tienes mucho entusiasmo el primer día de dieta. Está bien, bien, no hay más falsas esperanzas que el primer día de dieta. Bien, y te sientes muy bien cuando ves el final. Solo me faltan 2 kilos. Es en la parte media, donde te desanimas. Ahora, si estás en medio de algo ahora, no me sorprendería que sintieras ganas de rendirte. No lo llaman la crisis de los 40 por nada. No el principio, no el final, es la mitad. Así que veamos las 4 cosas que típicamente te desaniman y luego la cura de Dios para tu desánimo en Nehemías. Bien, aquí vamos. Número 1. La razón más común por la que te desanimas es esta. Anótala. Fatiga. Fatiga. La principal causa de desánimo es el agotamiento físico o emocional. Simplemente te quedas sin energía. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansando. Estos constructores han trabajado hasta la mitad del proyecto, pero ahora están cansados y agotados. Y están rendidos y fatigados. Ahora, amigos, si no recuerdan nada más, recuerden esto. A veces lo más espiritual que pueden hacer es meterse a la cama y dormir. Necesitan descansar. Necesitas descanso porque la fatiga te hará desanimarte. ¿Está bien? ¿Has notado cómo todo se ve mejor después de haber dormido bien? Tus problemas no parecen tan graves cuando has dormido. Bien. Mira estos versos. Mira este próximo verso. Dice en Deuteronomio 25:18, nunca te olvides como los amalecitas te atacaron cuando estabas, léelo conmigo, cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. Lo que digo es que debes ser consciente de que la fatiga te hace vulnerable al desánimo. ¿Está bien? Segunda causa. Frustración. Cuando parece que no sales adelante. Cuando el proyecto en el que trabajas es más complejo de lo que pensabas. Cuando lo que está en juego es más largo y más alto de lo esperado y lleva más tiempo. Y cuando tienes problemas que no puedes resolver. Cuando sientes que siempre estás atrasado y nunca sales de ahí. ¿Te has sentido así? Sí. Sí. ¿Alguien se identifica con estas 5 o 6 cosas que dije? Sí. Bueno, cuando tienes ese tipo de frustración en tu vida, vas a ser un imán del desánimo, la fatiga y la frustración. ¿Alguna vez intentaste limpiar tu armario o tus archivos y los sacas todos y los pones en el suelo y luego hay tantas decisiones por tomar, te desanimas y lo metes todo al armario? ¿Lo metes todo al closet? Dices, es demasiado, ¿está bien? Te sientes tan frustrado con solo intentar decidir, me lo quedo o lo tiro. ¿Está bien? Ir al siguiente verso. Verso 10 dice que además de que estaban cansados, dice en el verso 10, la segunda parte, son muchos los escombros y hay tanto que limpiar. Así que están desanimados por el montón de cosas rotas que los rodean. Los escombros en tu vida te desanimarán. Te lo digo ahora. Así que, ¿qué son los escombros en mi vida? Escribe esto. Los escombros son aquello que está roto con lo que me sigo tropezando. Los escombros son aquello que está roto en mi vida con lo que me sigo tropezando. Hay escombros físicos. Ladrillos y basura y cosas rotas, pero también hay escombros emocionales.
escombros relacionales, escombros financieros, escombros malos de decisiones malas en mi vida. Lo que está roto en tu vida con lo que sigues tropezando no solo te frustra, también frustra a todos los demás. Esa fue la segunda razón. Dijeron, son muchos los escombros y hay tanto que limpiar. Recuerda que viven en ruinas. Y dicen, nunca vamos a limpiar este lugar. Nunca lo vamos a organizar. Ni siquiera no se dan cuenta de que Dios construye la muralla con los escombros de su vida. Literalmente toman las piezas rotas y las vuelven a unir y hacen la muralla. Y las cosas con las que tropiezas son a menudo las cosas con las que Dios quiere edificar tu vida. Cuando te frustren los escombros, ora el siguiente verso, Salmos 25, verso 16, dice así. Ven, Señor, y muéstrame tu misericordia. Ven, Señor, y muéstrame tu misericordia, pues me hallo indefenso, abrumado, sumido en la tribulación. Ese podría ser un verso para que memorices, porque quizá no lo necesitas, pero lo harás en algún punto. Ven, Señor, muéstrame tu misericordia, pues me hallo indefenso, abrumado, sumido en la tribulación. Hay una tercera causa común de desánimo, y aquí está. ¿Fatiga? ¿Frustración? La tercera causa es sentir que estoy fracasando. Sentir que estoy fracasando. Bien, en el punto medio, al estar construyendo, están cansados, hay escombros, y luego lo tercero que dice en el verso 10, la tercera parte, no vamos a poder. Eso dicen los constructores. No dicen, quizá no vamos a, afirman, no vamos a reconstruir esta muralla. ¿Qué están haciendo? Se sienten fracasados, se sienten incompetentes, sienten, nunca deberíamos haber comenzado este proyecto. Se sentían derrotados. De hecho, en otras versiones dice, nunca seremos capaces de terminar. ¿Qué pasó? Perdieron la confianza y dudaron de su competencia. Perdieron la confianza y dudaron de su competencia. Y dijeron, ¿quiénes éramos para pensar que podríamos hacer esto? ¿Quiénes somos para intentar este sueño? Eso quizá te sucederá en algún punto de tu vida. Tuviste un gran sueño y en algún punto el diablo te susurra, ¿quién te crees que eres? Intentando hacer esto. Pregunta equivocada. Debes edificar tu vida, no en lo que crees que puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Dejas que el tamaño de tu Dios determine el tamaño de tu meta. Es así. ¿Crees que habría intentado hacer todo lo que intenté porque dependía de mí? Claro que no. En mi carne no mora el bien. Yo sé que no puedo hacer ciertas cosas. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Eso es muy claro. Bien. ¿Cómo reaccionas cuando tus planes tardan más de lo esperado? Cuando lo que pensabas que iba a hacer muy rápido, cuando tienes un proyecto y dices, estoy tardando demasiado en esto, toma mucho tiempo construir esto, es demasiado. ¿Qué haces? ¿Caes en autocompasión? ¿Empiezas a quejarte? ¿Empiezas a culpar a otros? Amigos, si al principio no lo logran, es normal. Es normal. ¿Está bien? Nadie tiene éxito al principio. La única forma de tener éxito en la vida es fallando y aprendiendo lo que no funciona. El fracaso es el trampolín hacia el éxito. Nadie tiene éxito sin tener fracasos. No me importa si eres Steve Jobs o quien sea. Aquí está la diferencia entre personas exitosas y fracasadas. Las personas exitosas ven el fracaso como un revés temporal. Las personas fracasadas lo ven como un rasgo de su carácter. Bueno, soy un fracaso. No, nadie tiene éxito en todo. Nadie tiene un historial ininterrumpido de éxito. La sensación de fracaso causará desánimo. Aquí está la cuarta causa común del desánimo. Temor. Temor. Así que tenemos fatiga, tenemos frustración, tenemos fracaso y ahora tenemos temor. La semana pasada nos enteramos en este mensaje sobre críticas y burlas e insultos que
había personas que eran enemigas que no querían reconstruir el muro. No querían reconstruirlo. Y así los enemigos de la reconstrucción del muro, dice que primero los criticaron, ¿recuerdas? Criticaron el plan y luego se burlaron de los constructores. Lo vimos la otra semana, como lidias con la burla y los insultos. Se burlaron de ellos. Ahora, esta semana, han pasado a amenazar. En realidad, amenazan con violencia corporal, y ese es el verso 11. Esta es la cuarta razón de su desánimo. Mientras tanto, nuestros enemigos nos amenazaban. Y decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Seremos sigilosos, vendremos detrás de ustedes mientras que trabajan, los apuñalaremos por la espalda. Bien, es una razón legítima para desanimarse. Podrías morir si sigues con este proyecto. Bien, pero no necesitaban hacer eso, porque los asustaban y el miedo sirvió. El miedo hizo que detuvieran la obra. Los asustaron. El miedo siempre, siempre te desanima. Quiero que vean quién se desanimó primero. Vean el siguiente verso, el 12. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez. Chismeaban las malas noticias, les decían una y otra vez. Llegarán de todos lados y nos atacarán. Encierra esa frase. Encierra la frase, los judíos que vivían cerca son la fuente del miedo. Si te juntas con gente negativa, de forma constante las oyes, como los medios negativos todo el tiempo, te convertirás, amigo, en una persona temerosa. Algunos lo mejor que pueden hacer es apagar los medios. Los convierten en una persona temerosa. Una persona asustada, una persona negativa, una persona espantada. Hay mucho bien en el mundo, pero no lo ves si lo que ves es negativo, 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 negativo todo el tiempo. Me pregunto, ¿cuál miedo secreto te está desanimando hoy? Quizá ya te has dado cuenta de que uno o más de estos son un problema en tu vida. Fatiga, frustración. Por los escombros, fracaso, sentir que fracaso, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo más, y temor. ¿Cómo derroto a estos enemigos comunes que crean desánimo en mi vida? Haces lo que hizo Nehemías. Nehemías hizo cuatro cosas en las que quiero que trabajes esta semana y durante el resto del verano. Esto es lo primero que harás. El antídoto contra la fatiga es este. Descanso mi cuerpo. Descanso mi cuerpo. Como dije, tal vez lo primero que debes hacer es simplemente dormir más de lo que duermes. Duerme más, descanso mi cuerpo. Salmo 119:73. Señor, tú hiciste mi cuerpo. Dame ahora entendimiento para seguir tus mandamientos. Comprendes que el descanso regular es tan importante que Dios lo puso en los 10 grandes mandamientos. El descanso está en los 10 mandamientos. Está justo ahí con no mates a nadie. Y no cometas adulterio. Y no mientas y defraudes. Dice, cada 6 días te tomas un día libre. Se llama Shabbat. Así de importante es el descanso. Para dar lo mejor debemos descansar. No puedes ser la mujer o el hombre que Dios quiere que seas si no descansas como es debido. Mira estos versos. Señor, dame entendimiento para seguir tus mandamientos. Y mira el siguiente, Salmo 127, verso 2. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Dios no quiere que seas adicto al trabajo. Como dije, a veces lo más espiritual que puedes hacer es irte a la cama y descansar. Descanso mi cuerpo. Número 2. La segunda cosa que hizo Nehemías fue reforzar mis áreas débiles. Necesito reforzar mis áreas débiles. ¿Qué significa eso? Significa que evalúas honestamente dónde eres más vulnerable.
Descubre cuáles son los escombros en mi vida. ¿Cuál es la debilidad en mi vida? ¿Cuál es el punto más bajo en mi vida? ¿Dónde soy más vulnerable? ¿Soy más vulnerable a la ira? ¿Soy más vulnerable al orgullo? ¿Soy más vulnerable a la lujuria? ¿Soy más vulnerable a una compulsión? Debes saber qué funciona, qué usa el diablo para trabajar en ti. ¿Cuál es tu pecado fundamental? ¿Cuál es tu tentación fundamental? Debes reforzar tus áreas débiles. Bien, la Biblia dice esto en Nehemías 4:13. Esto hizo Nehemías. Escuchó que iban a ser atacados y los amenazaban con violencia. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Escucha esto. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Encierra lugares más vulnerables y desguarnecidos. Esta es la cuestión. Debes reforzar tus áreas débiles, pero antes de hacerlo debes saber dónde están. Bien, Nehemías no se da por vencido con la meta. Cuando todos se desanimaron, no dijo, «Oh, tienen razón, nunca debimos intentar esto. Vayamos a casa y seremos viendo televisión y veamos los programas de entrevistas». No, se va a trabajar. Dice, «Lo haremos de manera diferente. Vamos a reorganizarnos. Vamos a reordenar. Haremos una nueva estrategia». Escucha esto. Cuando tienes una meta, tienes un sueño, tienes un deseo, y vas tras él, vas a tener oposición, y vas a tener gente que se te oponga, y vas a tener desánimo y duda y dificultad y callejones sin salida. Debes entender esto. El desánimo no significa que haces algo equivocado, pero puede significar que lo haces de manera incorrecta. Estaban haciendo lo correcto, reconstruyendo. Solo lo hacían del modo equivocado. Y muchas veces cuando nos desanimamos, hago lo equivocado, no haces lo correcto. Deberías hacerlo, Dios te dio ese sueño. Pero quizá lo hagas del modo equivocado, así que no renuncies al sueño que Dios te dio. En cambio, trabaja en tus áreas débiles. Refuerza tus áreas débiles. Sigue creciendo. Reorganiza y reordena donde necesites reorganizar y reordenar y donde debas continuar. ¿Estás muy endeudado? Reorganiza tu presupuesto. ¿Estás fuera de forma? Reordena tu estilo de vida y hábitos alimenticios. ¿Estás muy estresado? Reorganiza tu tiempo. Quizá debas eliminar algunas cosas de tu vida. Quizá debas eliminar algunas cosas en tu horario. Quizá debas limpiar los escombros, el desorden, las triviales pérdidas de tiempo y simplificar. Bien, nota esto, un punto importante. Puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas en lugares más vulnerables. Bien, escucha, muy importante. Si vas a llegar a la meta en tu vida, en el maratón de tu vida, si terminaras bien, necesitarás apoyo. Los puse por familias. Necesitas apoyo. Lo más fácil del mundo para Satanás es desanimar a un cristiano solitario, que no se conecta a un grupo pequeño. Si no estás en un grupo, o has dejado de ir a tu grupo, o no te reúnes, eres más vulnerable de lo que te das cuenta. Necesitas a otra gente en tu vida. No puedes solo. Satanás es muy listo. Es fácil eliminar a una sola persona. Es difícil cuando tienes a otra gente en un grupo que te apoya. Vuelve a tu grupo pequeño, ahora. No dejemos de reunirnos, como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos, encierra esa palabra, unos a otros. ¿Cuál es el antídoto para el desánimo? ¿Cuál es el antídoto? Ánimo. ¿De dónde lo obtienes? En tu grupo. Descanso mi cuerpo, refuerzo mis áreas débiles. Aquí está lo tercero que hizo Nehemías. Vuelvo a enfocarme en Dios. Vuelvo a enfocarme en Dios. Y me encanta lo que dice Nehemías en el verso 14.
porque sabe que uno de los problemas, una de las causas de su desánimo es el temor. Y en Nehemías 4:14, él dice esto, me encanta cómo lo dice. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Bien, ¿qué está haciendo Nehemías aquí? Está diciendo, dejen de pensar en todo lo que los desanima y recuerden cómo es Dios. Vuelvan a enfocarse en Dios. Él dice, recuerden al Señor. Cuando estoy desanimado, ¿qué debo recordar acerca del Señor? Bien, puedes recordar su fidelidad. Como siempre, te ayudó en todo. Puedes recordar su bondad. Puedes recordar su poder. Es omnipotente, es todopoderoso. Puedes recordar que está contigo ahora mismo. Que no está distante. Puedes recordar que Él ve todo lo que pasa en tu vida y se preocupa por ti. Puedes recordar que tiene todo el poder que necesitas. No debes preocuparte por nada. Podrías recordar sus promesas, tercera clave para superar el desánimo. Cambia el canal de tu mente. Deja de enfocarte en lo que no quieres y comienza a enfocarte en lo que Dios te ha prometido. Escucha, cuando estás desanimado, es porque eliges pensar cosas desalentadoras. Es tu elección. Estás tan desanimado como quieres y eres tan feliz como quieres. Nadie te apunta una pistola en la cabeza. Nadie dice, debes desanimarte. Estás desanimado porque piensas cosas desalentadoras. ¿Cómo deshacerse del desánimo? Elige cambiar tus pensamientos. Mira este verso aquí en la pantalla. Dice así. Cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor. Dirigí mis pensamientos al Señor. Cuando has perdido toda esperanza, estás desanimado, tienes que hacer una reevaluación. Debes cambiar el canal de tus pensamientos. Eso hizo David. Cuando David se desanimó, Salmo 119, siguiente verso dijo, me siento totalmente desanimado. Revíveme con tu palabra. Deja de ver, como dije, todo lo negativo y vuelve a este libro. Pasas más tiempo oyendo a otras personas que escuchando a Dios. Dios siempre te dirá la verdad. La gente no. Descanso mi cuerpo, refuerzo mis áreas débiles, vuelvo a enfocarme en Dios. Si estoy deprimido, si estoy desanimado, si estoy en el punto medio, tengo la crisis de los 40, o estamos a mediados del 2021, estamos a la mitad, junio, a mitad del año, ¿has hecho todo lo que querías hacer? ¿Has notado que este año va más rápido que el otro? ¿O no? El año pasado iba lento, este corre. Refuerzo mis áreas débiles, me reenfoco en Dios. Y finalmente, cuarta cosa que Nehemías hizo, resistir. Resisto al desánimo. No te atrevas, amigo, a rendirte sin pelear. ¡Pelea! Pelea contra tu desánimo. Pelea contra el diablo. Pelea contra aquellos que quieren desanimarte. El desánimo es una elección. Bien, en la segunda parte del verso 14, Nehemías dice, también les dije, peleen. Subraya eso, peleen. Es resistir al desánimo, peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Nunca vencerás el desánimo siendo pasivo. Tienes que pelear. Acabamos de pasar un año y medio horrible con COVID. Y estoy seguro de que ahora muchos de ustedes que me oyen apenas resisten. Ha sido un año duro. Y quiero decirte que no te rindas. No te atrevas a rendirte. Resiste. En mi oficina hay una placa en la pared, escrita en hebreo, así que nadie sabe qué dice, excepto quienes leen hebreo. Y lo que dice es, esto también pasará. Las cosas difíciles por las que pasas
No llegaron para quedarse. Van a pasar. No se quedarán. El COVID no se quedará. El problema no lo hará. Así que no te rindas con Dios. No renuncies a tu matrimonio. No renuncies a tu iglesia. No renuncies a tu sueño. No te rindas. Quizá debas cambiar la forma en que haces algo. Quizá sea lo correcto, pero no el modo. No te rindas. Salmo 142 está en tus notas. El verso 3 dice así. Cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes qué camino debo tomar. No te rindas. Mira hacia arriba. Hacia arriba. Jesucristo, el Hijo de Dios, que te creó, que pensó en ti, que te ama, que tiene un propósito para ti, que murió en la cruz por ti, que resucitó y volverá un día, que te llevará al cielo un día. Jesucristo es el secreto de la fuerza para llegar al final de tu maratón y terminar bien. Isaías, último verso en sus notas. Isaías 40:29 al 31. Dios da poder al cansado y extenuado y fortalece a los débiles. Los que esperan en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Así que esta semana, aquí está tu tarea. Descansa tu cuerpo. Reconoce los puntos vulnerables en tu vida, las áreas expuestas. Empieza a trabajar para reforzarlos. Vuelve a enfocarte en Dios. Deja de escuchar la negatividad. Y resiste al desánimo. No te rindas a Él. Resístelo. Combátelo. Es una elección. Estás desanimado porque te permites desanimarte. No puedes combatir el desánimo con pasividad. Tienes que pelear. ¿Y quién te dará la energía para combatirlo? Tu Señor y Salvador, Jesucristo. Fócate en Él, no en el problema. Vamos a orar. Padre, esta palabra es tan clara y tan convincente para nosotros. Hay áreas de nuestras vidas en las que estamos cansados y frustrados, donde nos sentimos fracasados y tenemos miedo. Ayúdanos en ellas hoy. Ora esto en tu corazón. Di, Dios, te entrego mi fatiga. Dilo, Dios, te entrego mi fatiga. Dios, te entrego mis frustraciones. Te entrego los escombros de mi vida, las cosas rotas con las que sigo tropezando en mi vida. Que me frustran. No quiero ser así. Te entrego las áreas en las que siento que he fracasado. Donde siento que no puedo seguir haciéndolo. Y te entrego todos mis miedos. Señor, no quiero ser de esa gente que vive más cerca del enemigo y luego difunden malas noticias a todos los demás. Quiero hablar del Evangelio, no de la negatividad que nos rodea. Padre, esta semana te pido que me ayudes. Ayúdame. Tú hiciste mi cuerpo, Señor. Dame entendimiento para seguir tus mandamientos. Ayúdame a descansar mi cuerpo. Ayúdame, Señor, a reforzar mis áreas débiles. Y, Señor, he perdido el hábito de reunirme con otros creyentes. Y no estoy recibiendo el ánimo que tuve en el pasado. Quiero comprometerme otra vez a estar en un grupo. No quiero pasar la vida como un solitario. Señor, ayúdame cuando comience a pensar en todas las cosas que me deprimen, a cambiar el canal de mi mente. Ayúdame a reenfocarme en ti. Ayúdame a no temer a los enemigos, sino a recordar al Señor, quien es grande y glorioso. Como David, te pido que me vuelvas a conectar y me revivas con tu palabra. Y luego, Señor, ayúdame a resistir al desánimo.
Ayúdame a pelear por lo que sé que quieres que haga con mi vida. Y cuando esté listo para rendirme, tú sabes qué debo hacer. Te pido que me des el poder. Cuando esté débil, cansado y agotado. La fuerza a los débiles. Señor, en ese sentido, quiero agradecerte por el desánimo, porque me obliga a acudir a ti. Ayúdame a ver que aún el desánimo puede ser bueno. Si dejo que me atraiga hacia ti, y confío en ti en vez de en mí mismo. Me comprometo contigo, si nunca has dicho, Jesucristo, soy tuyo, díselo, Jesucristo, soy tuyo, a ti me entrego. En el nombre de Jesús oramos. Amén. That send us an online connection card. You can fill it out. You can put in your next steps. You can write down prayer requests in there as well, and we will reach out to you very, very soon. In the next months that are coming, we as a church, not just we at Cederberg Berlin, but we as a global Cederberg family, want to focus on fellowship. Because we feel this is one need, or the biggest need, that we all have right now coming out of the lockdown. And so there are multiple events that we plan throughout this summer to meet outside and have great fellowship together. And one of those is playing beach volleyball together next Saturday on July 3rd. If you want to be part of it, you can fill out an online connection card or send me an email at tony@cederberg.de and you get all the information. There are other fellowship events coming up in the next weeks. Another great thing we talked about last week briefly is Celebrate Recovery. We started our advanced leadership training 2 weeks ago, and we have two more weeks to go before we go into a summer break. The beautiful thing about Celebrate Recovery, this is one thing that we will do as a church in the future for Berlin, for the people in Berlin. Celebrate Recovery is a program that helps you with all your bad habits and hang-ups and addictions. And in order to help people fighting those things and getting a transformation in their life, we need to have great leaders, and so this is why we do the leadership training. We want to publicly launch Celebrate Recovery next year in Berlin, and we partner with other churches for that. If you are interested in more updates about our church and things that we do, in finding out when we are going back to live services, we already mentioned this today, sign up for our newsletter, and you will get more information frequently. You can do that in our online connection card as well. Just click on Cederberg News and Events and you are on the list. And now we want to worship the Lord again. We want to sing our last song for this evening. Sei mein Fels und sei mein Schutz, der Quell, aus dem ich trink, oh, er ist mein Lied. Er, der mein Herz regiert, sei der Schatten, der mich birgt, mein Retter alle Zeit, oh, er ist mein Lied. Und du bist good.
dich nie allein, niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein, niemals lässt du mich allein. Du